El día de hoy, chicos, vamos a trabajar en el libro, así es que les pido por favor mantenerlo abierto en la página 110. Tenga su libro en la página 110. Tenga el resaltador a la mano y todos los materiales que necesita. Listo, jóvenes. Bueno, empezamos entonces. La última clase nosotros habíamos visto sobre la Guerra Fría. Había terminado ya el proceso de las guerras, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El tema que nosotros vamos a ver hoy día es sobre la descolonización. Para hablar de la descolonización, yo voy a regresar antes de las guerras y les voy a hacer un recuerdo de cuando los países europeos durante la Revolución Industrial, cuando los países europeos, aparte de tener ganancias generadas en sus países, buscaron colonizar otros países como África y Asia. Entonces viene desde aquel entonces. Recuerdan que algunos países llegaron a colonizar grandes territorios en África y algunos no alcanzaron, como es el caso de Alemania, que llegó tarde a la repartición de África. Y esto generó odio, pero otros países se apropiaron de muchas tierras del continente africano y asiático. Entonces, el tema que hoy vemos es precisamente de eso, es la descolonización. ¿Por qué motivo? Habían pasado ya las guerras y los países europeos, los colonizadores, quedaron en la pobreza, quedaron con crisis económicas y crisis políticas devastadas. Entonces, los países que fueron colonizados en África y en Asia vieron la oportunidad y aprovecharon ese momento para poder liberarse de sus colonias. Porque aparte, los colonizadores o los países europeos no tenían dinero para solventar los gastos en las colonias. Entonces, ese fue un proceso histórico, la descolonización fue un proceso en la historia mediante el cual los pueblos colonizados durante la Revolución Industrial, ¿no?, obtenían su independencia de las colonias. Además, estas colonias siempre vivían explotándolos a todos estos pueblos. Existieron algunas causas. Primera causa, los países europeos impusieron sus propias ideas políticas en las colonias. Todas las colonias debían acatar las órdenes de los países que habían colonizado, o sea, de los países europeos. Tenían que acatar las órdenes. Otra de las causas era que les impusieron la religión y también les impusieron el idioma y sus costumbres. Entonces, países como África, que tenían sus propias costumbres, tenían que acatar o obedecer las costumbres de los países europeos y eso ya no, ellos ya no querían. Tercera causa es que aparecieron líderes que les ayudaron a independizarse, como por ejemplo Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y algunos líderes de movimientos revolucionarios que apoyaron a estos países para que puedan independizarse. Y la última causa es la creación de la ONU. ¿Recuerdan ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU? Entonces, la ONU lo que creó era un comité descolonizador que les apoyaba a todos los países para que puedan descolonizarse. Y como les digo, principalmente es porque Europa, después de las guerras, quedó en crisis y ya no tenía dinero para solventar a los gastos de las colonias. Entonces, fue cuando ellos aprovecharon la situación y dijeron, si no nos descolonizamos ahora, después va a ser peor. Y ese proceso, claro que también llevó muertos, porque fueron especies de guerras, pequeñas pero guerras, en donde hubieron varios muertos, heridos, hubieron varios prisioneros y en fin. Pero si ellos no seguían este proceso, se hubiesen quedado todo el tiempo siendo colonia de los países europeos. ¿Y las consecuencias cuáles son?
como les digo, entraron en movimientos, se crearon más movimientos de liberación liderados por otros líderes más, incluso años más tarde la Madre Teresa de Calcuta y muchos líderes de independencia que ellos veían la idea de que ya los países tienen que ser libres, no tienen que ser países sometidos a un gobierno que no les pertenece, como el caso de África, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video para complementar y trabajamos en el libro, pero sí necesito que me ayuden, por favor, alguien compartiendo un video porque no lo descargué. Ayúdame, por favor, Adriana, nuevamente. Si puedes compartir en el YouTube, puedes poner proceso de descolonización o descolonización de África y Asia. Descolonización de África y Asia. Ya, gracias. El primero, por favor. Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video de estudios sociales, una temática de décimo año. El día de hoy, Adriana, vamos a abarcar. Por favor, ¿puedes cambiar de video al segundo? Para poderlo ver en imágenes, si no, no vamos a ver. Ese ya, muy bien. Durante el siglo XIX, muchos de los países que pertenecían a las grandes potencias mundiales decidieron adentrarse en el territorio africano y asiático, en busca de materia prima para poder explotar la industrialización, imponiendo, allá donde iban, su forma de gobierno, sus creencias y su idioma, y sobreexplotando, esclavizando y sometiendo a los nativos del territorio. Un siglo después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las causas de la descolonización fueron en aumento, los pueblos indígenas comenzaron a tener el deseo de ser independientes, la mayoría de los países colonizadores estaban más preocupados de sus países que de sus colonizaciones, y la sociedad ya no veía bien que existiera el racismo o la desigualdad. La descolonización asiática comenzó en la India, que por aquel momento era la colonia más importante del ejército inglés. En 1857 se produjo la Primera Guerra de la Independencia de la India, en la que los nativos se rebelaron contra los ingleses por medio de la violencia, pero las consecuencias no fueron las esperadas, y los hindús siguieron siendo esclavos de los ingleses. Pero en 1918, Mahatma Gandhi encabezó una lucha política, que se basaba en la no violencia, consiguió bloquear las calles mediante sentadas, para que así los policías británicos no pudieran tomar las ciudades. En 1933 impartió una marcha hacia Gran Bretaña para negociar pacíficamente las condiciones de su país, pero como consecuencia fue detenido. En más de una ocasión recurrió a las huelgas de hambre para ser puesto en libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la India ayudó a Gran Bretaña en numerosas ocasiones, así que gracias a la labor de Gandhi y a la ayuda en la guerra, en 1947, la India pasó a ser una república independiente. Al igual que la India, muchos otros países asiáticos como Filipinas, China o Corea, lograron la independencia. La población africana, al contemplar la victoria de los países asiáticos contra los colonizadores, decidió seguir los mismos pasos. Un claro ejemplo es el de Sudáfrica. Sudáfrica estaba gobernada por los británicos, aunque las personas nativas y colonizadoras podían votar, ya que Sudáfrica era un país independiente desde 1910, hasta que en 1948, tras la pérdida de territorio colonizado, los ingleses decidieron prohibir a las personas de color participar en las elecciones, salir a la calle sin permiso, entrar en determinados lugares de las ciudades o recibir educación. Así fue como se aplicó el apartheid. En 1961, el Congreso Nacional Africano, encabezado por su líder, Nelson Mandela, inició una resistencia armada, en vano. Entre los años 60 y 70, los británicos asignaron zonas pobres para las personas de color, mientras se explotaban las minas de diamantes. Tras años de resistencia, el 13 de noviembre de 1993 se instituye un régimen democrático, en el que sale elegido como presidente Nelson Mandela.
Otro de los casos de descolonización africana es el del Congo. Desde 1885 hasta 1908, el Congo fue una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. En este tiempo el rey sobreexplotó a todos los nativos de formas inhumanas. Tras su muerte el territorio fue cedido al gobierno de Bélgica, que disminuyó la sobreexplotación de los hombres, mujeres y niños nativos. Pero es en 1958, cuando los congoleños comienzan a rebelarse contra sus colonizadores. Rápidamente, el 30 de junio de 1960, logran la independencia, pero a los pocos días se desata el caos en el país, por lo que los belgas deben interceder, para proteger a la población blanca que aún reside en el Congo. Gracias, Adrián. Bueno, jóvenes, entonces con esto vamos a trabajar en el libro, no el taller. Ábralo, por favor, y atienda, porque yo veo algunos estudiantes que están bien distraídos. Les voy a nombrar, por ejemplo, Anthony, estás distraído, yo no sé qué estás haciendo. Paulina Fiallos, están ahí agachados. Y jóvenes, no piensen que el profesor no se da cuenta, porque nosotros podemos desde acá observarles todo, ¿sí? Así es que mejor pongan ustedes atención y evítese problemas. Y enciendan las cámaras nuevamente o procedo a retirarlos de la reunión. Está Roberto Yumikinga con la cámara apagada y señor Carrillo. Dicen, yo ya hablé con mi tutor. Bueno, habló mi representante con la tutor. Uh-huh. Y ahorita está cargando el celular porque ayer se ha ido a la luz y nos ha cargado. Ya. Keila, por favor, Keila Ibarra, encienda su cámara. Y señor Carrillo, que siempre tengo que estarle llamando la atención, voy a pedirle a Freddy, al señor psicólogo, para que siempre esté presente, porque cuando él está presente, usted enciende la cámara. Ya, bueno, vamos a trabajar, por favor, en el libro. En la página número 112. Con el resaltador, jóvenes, en la parte de arriba dice, es en la 110, perdón, la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Ya, resalte donde dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, África y Asia fueron el escenario de varios procesos de descolonización. Los imperios europeos, al no poder mantener su dominio de ultramar, tuvieron que aceptar la independencia de sus colonias. Hasta ahí. Así surgieron nuevos países con sus respectivos gobiernos. Ayúdame, por favor, con la lectura, Nicolás Chávez. Con la lectura del gráfico que está aquí, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, ya sabemos que este es el sello de la corona española. Por favor, ayúdame con la lectura, Nicolás. Dice, pocas fueron las colonias de África y Asia que alcanzaron su independencia antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Digo? Sí. Una de ellas fueron el mandato británico de Mesopotamia. ¿Qué dice? Mesopotamia. Tras independizarse del Reino Unido en 1932, esta colonia se construyó en el Reino de Irán. Ya, en Asia, o sea, ¿no? Ya, bajamos. Los procesos de descolonización. Aquí. Fue así como, tras la Primera Guerra Mundial, entre estas élites se extendieron tanto sentimiento nacionalista como ideas democráticas y socialistas. Estos sentimientos e ideas se convirtieron en herramientas de la lucha en contra de la dominación de los imperios coloniales europeos. Más abajito.
Esta postura fue respaldada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Ambos países coincidían en que el nuevo imperialismo del siglo XIX debía finalizar y por tanto se mostraron partidarios de los procesos de descolonización. Entonces, ¿quién más apoyó a la descolonización de África y Asia? Fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos fueron dos países que estuvieron de acuerdo en que las colonias recuperen su autonomía, tengan sus propios presidentes, tomen sus propias decisiones. Ayúdame, por favor, con la lectura aquí. Déjame ver quién más anda con la cámara apagada. A ver. Bueno, ayúdame, por favor, Junior, aunque no estás con la cámara apagada, con la lectura del gráfico aquí. No he aprendido, Alice. Sí, sí, Junior, pero por favor, ayúdame con la lectura. Las colonias experimentaron un notable crecimiento demográfico gracias a altas tasas de natalidad y a bajas tasas de mortalidad. Ya, muy bien. Entonces, las colonias tenían un crecimiento demográfico. La población crecía porque como era época de industrias, las industrias generaron alimentación, ¿no? O sea, generaban dinero y con ese dinero les abastecía para que las familias no se mueran de hambre, tengan el sustento diario y la población crezca. Aparte, también acuérdese que la agricultura de aquel entonces era magnífica, o sea, había en abundancia. Vamos a ver cómo fueron los procesos de descolonización en Asia Occidental. Las colonias europeas de Oriente Próximo fueron de las primeras en alcanzar su independencia. Bajamos al sur de Asia. En 1947, Gran Bretaña autorizó la independencia de Raj Británico, su colonia más importante, dividiéndola en dos países. Dividiéndola en dos países. Nada más, abajito. Entonces, la India fue dividida por las religiones, ¿no? Porque del un lado de la India había el hinduismo liderado por Mahatma Gandhi y del otro lado de la India también se practicaba el cristianismo. Entonces, fue una especie de división entre la India, estuvo dividida. Sudoeste asiático. El proceso de descolonización de las posesiones británicas en la isla de Borneo y la península Malaya concluyó en 1963 con la creación de Malasia. Y por último, África. ¿Cómo se descolonizó? Acá. Atentos. El dominio francés, quiere decir que África estuvo colonizada por los franceses, sobre sus colonias concluyó después de una serie de conflictos de todo tipo. El Reino Unido, en cambio, quiso evitar estos problemas y sus colonias sometidas obtuvieron su independencia de forma más pacífica. Ayúdame con la lectura de aquí, por favor, Ricardo. Observen el gráfico. Ayúdame con la lectura. Gracias, Ricardo. Parece que tu micrófono está averiado. No se te entiende mucho. Mejor ayúdame, Odalis. Odalis Carrera, ayúdame, por favor, con la lectura. Ya, dice, durante la Segunda Guerra Mundial, la Indochina francesa fue ocupada por Japón, pues la recibió japonesa en 1945. Ho Chi Minh proclamó la independencia de esta colonia, que pasó a denominarse República Democrática de Vietnam. La opción de Francia a la independencia de su colonia originó la Guerra de Indochina. Ya. Muy bien, entonces miren, algunas de las colonias fueron descolonizadas de manera pacífica, mientras que en otras hubo enfrentamientos.
Nos pasamos a la siguiente hojita del libro. Vamos a ver cómo se independizó el norte de África. Aquí. Los procesos de descolonización acá. Los procesos de descolonización en las posesiones francesas fueron violentos tras una serie de manifestaciones duramente reprimidas por las milicias francesas. Hasta ahí. África Occidental. En 1985, Costa de Oro, colonia británica, obtuvo su independencia y pasó a llamarse Ghana. Pocos años más tarde, la colonia de Nigeria, el Camerún británico y el protectorado de Sierra Leona se independizaron del Reino Unido. Y África Central, el último. Después de protestas y negociaciones con Bélgica, el Congo belga obtuvo su independencia en 1960. Abajo, la Angola portuguesa obtuvo su independencia tardíamente en 1975. Y aquí tenemos otro líder de revolución, ¿no? Aquí tenemos otro líder de la revolución. Hubieron algunos. Patrice Lumumba, y a él lo asesinaron también, o sea, no duró mucho tiempo porque estos líderes fueron perseguidos y algunos de ellos asesinados. No es el caso de Nelson Mandela ni de Mahatma Gandhi, porque ellos murieron en las cárceles, pero no los asesinaron, murieron en las cárceles después de algunas persecuciones. Así es que vamos aquí a llenar, jóvenes, dice el país, el nombre colonial, el imperio y el año de independencia. Para esto voy a necesitar un poquito de la ayuda de ustedes para hacerlo rápido. Me gustaría que por lo menos el año de independencia ya lo vayan investigando ustedes. Ahorita abran otra pestaña aquí en Google y vamos a poner el primer país, Birmania. Birmania. Escriba por favor Birmania. Birmania, no se vaya a atrasar. Dylan, si estás escribiendo, no te veo escribiendo. 1938, Lisa. Ya. Birmania. Birmania pertenecía a una, el nombre colonial era Birmania Británica. Entonces, ¿pertenecía a qué imperio? Al imperio de... Reino Unido. Británicos. De Reino Unido. Sí. Exactamente, no, pero le ponemos al imperio de Reino Unido. Reino Unido. Y fue exactamente ¿en qué año? ¿Alguien sabe? 1948. Ya, ¿eso ustedes ya tienen escrito? A ver, sáquenme de una duda, jóvenes. Los espacios que están en blanco. No tienen escrito. Ya, vamos a la siguiente, entonces. Sri Lanka. ¿A qué colonia? El nombre de la ciudad era Dominio de Ceilán. Dominio de Ceilán. Dominio de Ceilán. Imperio colonial. Imperio colonial. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. ¿Y qué año será? 1948. Muy bien, abajo. Camboya. Camboya y Laos, ¿no? Los dos son de Indochina Francesa. Indochina Francesa. El imperio colonial, ¿cuál será? Si es Indochina Francesa, ¿cuál será el imperio colonial? Francia. 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 ¿Y el año?
1953. Y abajo. Ya, tenemos ahí nombre colonial, Chipre Británica, es decir, el país es Chipre. Pertenecía al Reino Unido. Al Reino Unido. Y el año es 1960. Ya, abajo. Costa de Oro Británica, país Ghana, con H, ¿no? Acá abajo. Aquí. Licencia, salto Túnez. Ah, sí, verdad. Entonces, arriba, Túnez. Protectorado francés. Protectorado francés. ¿Qué imperio será? Francia. Francia. Ahora sí, vamos. Nisen, ¿puede repetir el año, por favor? El año 1956. Ya. Abajo, Costa de Oro Británica, aquí ponga la ciudad Ghana, con H, ¿no? H en la mitad. H después de la G. Ghana. Costa de Oro Británico. ¿A qué imperio pertenecía entonces? Al Reino Unido. Al Reino Unido. Año 1958 y 7. Pasaste con un añito. 1957. Abajo, Camerún, pertenecía a Camerún francés, Camerún francés, nombre colonial Camerún francés. ¿Qué imperio sería ese? Francés. Francia, el imperio de Francia. En el año 1960. ¿Se da cuenta que las independencias han sido año tras año? Ya, vamos abajo a Somalia. Aquí en este espacio. Somalia. Nombre del colonial era Fideicomiso de Somalia y Somalandia Británica. Entonces, ¿qué imperio sería? Reino Unido. Reino Unido. Todo lo que es de Gran Bretaña o británico es Reino Unido. Italia, la primera, no. La primera de acá arriba es Italia y la de abajo es Reino Unido. Italia y abajo Reino Unido. ¿Y el país, dice? El país, Somalia. Somalia es el país, ¿no? Año de las dos independencias o descolonizaciones fue 1960. ¿Dicen cómo se llamaba el país?
El país Somalia. Somalia. ¿Dicen qué año era? 1960. Abajo tenemos Burundi, Ruanda y Argelia. Las tres porque las tres fueron del mismo imperio y se independizaron igual. Entonces, Burundi, Ruanda y Argelia fueron, fueron de Argelia francesa. Argelia francesa. Argelia francesa. El de arriba es Francia en el imperio colonial. Francia y el de abajo, perdón, el de arriba es Bélgica y el de abajo Francia. Aquí Bélgica y Francia. Bélgica y Francia. Bélgica y Francia. Y al lado el año es igual para las dos, 1962. 1962. Ya mismo concluimos. Tenemos aquí Guinea Española y por último el África Occidental Portugués. En Guinea Española ponga Guinea Ecuatorial. No es que sea del Ecuador ni nada por el estilo, es porque por ahí atraviesa la línea Ecuador en África. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Si se atrasa, me avisa, por favor. Guinea Ecuatorial. ¿Cuál fue el año de independencia de cómo se llama, de Burundi y Ruanda? Fue en 1962. Ya, vamos abajo, era Guinea Ecuatorial. Aquí tenemos Guinea Española. Y si es Guinea Española, ¿cuál imperio será? España. Británico. No. Guinea Española. Ya, muy bien, es el Imperio Español. Entonces sería España. Imperio Colonial, España. España. Y el año 1968. Vamos a la última. África Occidental Portuguesa. El país Angola. Angola. Si el nombre colonial es África Occidental Portuguesa, ¿cuál será el imperio? Portugués. Sí, Portugal. El imperio Portugal, porque el portugués es un idioma, acuérdense. Entonces, el imperio Portugal. Y el año es 1975. Dicen el año del anterior, ¿cuál era? Era 1968. Entonces, ustedes pueden ahí apreciar que duró aproximadamente como 30 años todo el proceso de descolonización de los países africanos, ¿no? Pero se descolonizó en el siglo, sería 20, porque es desde 1948 a 1975 en el siglo 20. Estamos en el siglo 21, quiere decir que solamente el siglo anterior fueron los procesos de descolonización de África y de Asia. Hoy en día, África y Asia, dime. ¿Puede repetir la primera, por favor? Sí, Birmania es la primerita.
Birmania el país. Birmania. Al lado es Reino Unido en el Imperio Colonial. Y 1948 el año, ¿no? Entonces, como les decía, fue solamente en el siglo anterior. ¿Cómo en el año anterior, 1948. Hoy en día todos estos países ya tienen sus propios presidentes, ya tienen toman sus propias decisiones, tienen su propia política y su propio sistema de economía. Ya no dependen de las colonias españolas ni europeas ni nada por el estilo, porque ya son países independientes. Nosotros, los ecuatorianos, ¿en qué año más o menos América Latina fue el proceso de nuestras independencias y descolonizaciones? ¿Se acuerda? Que nosotros ya pasamos mucho antes de esto, con Simón Bolívar. 1810 a 1821 se independizaron todos los países de América Latina. Es decir, nosotros nos independizamos muchísimos años antes que ellos, ¿no? ¿Sí ve cuál era la importancia de las batallas de independencia? Ya, listo, jóvenes, entonces esta página la va a subir al portafolio digital, no se vaya a olvidar que de ahí estoy revisando yo diariamente y registrando en mi cuadernito aquellos que están con bajas notas. Después no se sorprenderá cuando en el parcial 3 vea bajísimas notas. No se sorprenda, porque usted tiene que seguir subiendo. Ahorita tenemos el resto de la hora que teníamos de texto. Usted la tiene para subir los trabajos. No es para descansar, jóvenes. No es para descansar ni para ir a ningún lado. Es para que se quede ahí sentadito subiendo los trabajos al portafolio digital de sociales. Esa es la tarea que le dejo ahorita mismo, chicos, ¿no? Y de aquí nos vemos el día de mañana. No se vaya para tomarle la lista. Y conforme le voy tomando la lista, por favor, ahí sí se puede retirar. Estamos de fecha 11. No, perdón. Ustedes son de décimo. Ya les iba a poner en noveno. A ver. ¿Albuja? Presente. Ya, pueden retirarse los que ya les tomo lista. Arcos. Presente. Vadillo. Presente. Benalcázar. Bonilla. Presente. Caína. Presente. Calderón. Presente. Carrera Odalis. Presente. Carrera Anaí. Presente. Castillo. Presente. Carrillo. Chávez. Presente, Lice. Escobar. Presente, Lice. Favara, por favor, contesten pronto. Presente. Fiallos. Presente. Franco. Presente. Garzón. Presente. Herrera. Presente.